saludando nuevamente a su amigo Frank, el salsero de Frank. Chicos, bienvenidos a otro nuevo video. Chicos, el video que les tengo el día de hoy, vamos a hablar de esta situación que está viviendo el señor Tegref. Ya que el día de ayer, si tú no lo has visto, te invito a verlo. Él hizo un directo ayer para todos sus seguidores para anunciarles algo que le había pasado. Algo que definitivamente no es nada bueno. Si tú no has visto el directo, te invito a verlo para que puedas entender de lo que aquí voy a hablar. El señor de Greff ayer en su directo hablaba sobre el problema que tuvo con lo de su página web. Greff estuvo trabajando en una página web durante varios meses, donde él iba a promocionar muchos de sus productos, pero desgraciadamente algo sucedió. Algo le pasó a su página web que él, al momento de querer abrir su página web, no pudo, simplemente no pudo. En ese mismo directo de Greff dice que había gente comentando que quería tumbarle su página. No sé si de verdad esas amenazas se cumplieron o simplemente pasó algo, algún error. De Greff dice que va a intentar recuperar nuevamente su página. Incluso él dice que ya tenía grabado el video donde iba a dar la promoción a su página y todo eso, pero al momento de intentar entrar a su página y ver que no pudo, se derrumbó totalmente. El señor de Greff se nota bastante triste, decepcionado, estresado, presionado. Pero yo no creo que simplemente haya sido lo de su página web. Yo creo que ya venía acumulando muchísimos de los problemas que ya ha tenido. Por ejemplo, lo del carro, lo de su casa. Son muchas cosas que creo que él ya había acumulado. Y en su Twitter, él prácticamente así lo dice. Vamos a leer uno de sus tweets que él puso el día de ayer. Lo siento por ponerme así en el directo. Aún estoy impactado con todo lo que me ha afectado. Quizás ha sido un cúmulo de cosas. No sé, sorry. Me jode lo de mi web. Pero no es algo para ponerme así. Yo lo sé, lo que mucha gente no se da cuenta es que hay mucho más detrás. Esto es lo que comenta el señor de Greff en su Twitter. Por lo tanto, él afirma y dice que no solo se puso así por lo de su página web, sino que ya son cosas que él venía arrastrando. Y es muy normal que una persona explote después de tener tantas cosas acumuladas. Y en este directo prácticamente el señor de Greff explotó, no pudo más. Y qué bueno que él haya explotado ahí en su directo, prácticamente se desahogó. Desde aquí le mandamos un fuerte abrazo y que tenga muchísima fuerza. Chicos, esta es la información que les tengo el día de hoy. El señor Tegref pasando por esta mala, pero muy mala situación. Aquí abajo en los comentarios, como siempre, te invito a debatir sobre este tema. Y sin más que decirles, como siempre, se despide de todos ustedes su amigo Frank, del Salseo de Frank. Y nos vemos en un próximo videoblog. Bye bye, gente.